Mientras que las condiciones continúan bastante agradables aquí en nuestra área, la actividad ciclónica en el este del Pacífico sigue muy movida. Pasamos con nuestro compañero Gastón Heredia para más detalles. Gastón, muy buenas noches. ¿A qué se debe que hemos visto un incremento de formación ciclónica en el Pacífico en estos últimos días? Bueno, en realidad hay dos motivos por el cual hemos comenzado a ver más formación de huracanes, tormentas tropicales, depresiones tropicales en los últimos días, y es que normalmente durante el mes de septiembre es el pico de la temporada de huracanes y eso tiende a generar varios sistemas durante, ya sea sobre la porción del Atlántico o sobre la porción del Pacífico. Y el segundo motivo es que, recordemos, estamos durante el fenómeno del Niño y normalmente cuando vemos ese fenómeno tendemos a ver más actividad sobre la porción principalmente del Pacífico. Así que vamos a hacer un rápido análisis de lo que ha estado pasando sobre la mayor parte del trópico. A nivel nacional hablando, tenemos un sistema sobre la porción del Atlántico, un sistema que actualmente es simplemente una tormenta tropical, se llama la tormenta tropical Fred. Este sistema realmente no va a representar ningún tipo de peligro para la costa este de Estados Unidos, ya que el sistema va a comenzar lentamente a desplazarse hacia la porción norte del Pacífico. Ahora nos enfocamos un poquito más sobre nuestra área, lo que es la porción del Pacífico este central, y también se abarca hasta el oeste del Pacífico. Tenemos varios sistemas. Comenzamos primero por el número uno, es el disturbio que tiene simplemente un 10% de posibilidad de desarrollo. Al momento simplemente es una zona de baja presión con actividad de tormentas, con capacidad que se pueda organizar en los próximos días, así que ese sistema todavía hay que esperar. Este sistema que observamos sobre esta área en realidad es la depresión tropical número 14, el sistema 14 que se forma sobre esta región, y por el momento esperamos que el sistema continúe desplazándose en forma paralela a la porción de Baja California en nuestra región, así que por el momento no va a haber grandes cambios. Ahora nos enfocamos en los numerosos sistemas tropicales. Hablamos primero sobre lo que es el huracán Jimena con vientos de 103 millas por hora. Actualmente es un huracán categoría 2. Noten que sobre esta región se ubica las islas de Hawái. El sistema va a pasar bordeando sobre la porción norte. Realmente no va a impactar al momento. No esperamos que impacte la porción de Hawái, así que realmente nada de qué preocuparse. El otro sistema es este que encontramos sobre esta área, el huracán Ignacio con 74 millas por hora, que también se va a retirar hacia el norte del Pacífico. Y finalmente lo que es el tifón, así se le conoce en la porción del oeste del Pacífico, pero acá también es un huracán, huracán Kilo con 86 millas por hora, categoría 1, y que tampoco va a afectar la porción de Japón, ni siquiera la costa este de Asia. Vamos a la UNICAM y volvemos a las condiciones del tiempo sobre nuestra región. Ahí tenemos algo de nubosidad sobre nuestros cielos, inclusive si observamos las temperaturas vamos a darnos cuenta que estas alcanzan los 74 grados aquí sobre nuestra región y van a continuar descendiendo en las próximas horas. Habíamos dicho que realmente no ha pasado mucho sobre nuestra ciudad, simplemente nubosidad que continúa llegando del oeste y se mueve hacia la porción este, pero en realidad actividad de tormenta simplemente se ha limitado hacia la porción sur de nuestro estado. El único incidente que tuvimos esta tarde, o más bien durante el inicio de esta noche, se reportó hacia el condado Larimer. Ya se formó un incendio sobre esa región, me refiero a la zona de Crystal Lake. Simplemente entre 5 a 7 acres de terreno se han visto consumido y las autoridades ya están trabajando sobre esa región. 62 grados la temperatura mínima para esta noche, 48 en promedio Aspen y sectores de Gunnison, y a partir de mañana nuevamente calor con posibilidad de tormenta sobre nuestra ciudad. Eso es todo por mi parte, ya regresamos con más de Noticias de Univisión Colorado.